Primera visita oficial a Covelo de la Asunta de Galicia desde que el nuevo regidor tomó posesión de su cargo. El vicepresidente de la Asunta y el delegado territorial han visitado este municipio del Condado Paradanta. para tratar problemas eh, un pouco de todos os veciños do Concello e tamén para visitar as obras que, que co Fondo de Compensación Ambiental, fondos que xestiona a Consellería, pois estamos facendo, eh, destinando basicamente a novos saneamentos, a recollida de basuras e a temas medioambientais. A ver como se foron investindo os cartos do Fondo de Compensación Ambiental neste Concello, que recibe todos os arnos alrededor de 90.000 euros, o cal O sea, nos vamos a acercar casi a medio millón de euros provenientes de ese fondo de compensación ambiental que se está destinando sobre todo a pequeños concellos como este, que tenían pues, esa riqueza eólica, pero que antes no recibían nada directamente. Porteros molinillos, nuestros montes, eh, de unos, esta parte sí. Visita a la nueva red de saneamiento de Valdomar, en la parroquia de Santa Marina, que ya está funcionando y que dará servicio a unos 300 vecinos de la zona. Este año volverán a tener esa cantidad de alrededor de 90 mil euros para destinar a tarefas relacionadas con el medio ambiente y así poco a poco, se digo vamos eh, con pequeñas obras. Estos investimentos son siempre para estas pequeñas obras, pero que son muy necesarias y que antes esos concellos con pocos recursos económicos no podían acometer, y ahora afortunadamente sí. Desde la puesta en marcha de estos fondos, Covelo recibió alrededor de medio millón de euros. Un dinero que se empleó en la mejora de la red de abastecimiento de agua en Rebordechán, en la parroquia de La Graña, la ampliación del alcantarillado en las Óseas y Valdomar, la mejora de la recogida de residuos o la adquisición de un vehículo destinado a trabajos ambientales.